Inventes, está bien bonita, ¿no? Sí. Ay, oh, no inventes, no, qué cosa, ¿eh? Sí. Sí, mira. Sí, es no, real. Un real grandote, ¿eh? Ah, sí. No, mira, mira, qué está casi bonita. completita, ¿eh? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal de Tecto Rex. Hoy nos encontramos con la invitación de los amigos José, Brandon y Leandro. Aquí está Robert Foster. Por cierto, Robert y Foster son hermanos, porque muchos no saben, ellos son brothers, de verdad. Hermanos, de verdad. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos por aquí. Los amigos han encontrado piezas muy importantes, como la moneda macuquina, de una forma muy bonita, muy redonda. A ver si nos muestran una. A ver si podemos también encontrar una el día de hoy. Bueno. Bueno, vamos a comenzar aquí en la subida a este monte y en la búsqueda, a ver qué piezas podemos encontrar el día de hoy entre todos. Se las iremos mostrando, como siempre, quédense, va a estar bueno, y les iremos mostrando cada una de las piezas antiguas que encontremos el día de hoy. Así que, amigos, a darle. Nada más, ¿cuántos buscos tengo enfrente de mí? Uf. Voy a terminar picadísimo. ¿Qué es, Buster? Un cacho de plomo. ¿Plomo? No te muevas. Haz para que vean, amigos, la cantidad de moscos que hay aquí. Miren todos los que tiene parados aquí, Robert. No, no. Requimos poquito repelente, habíamos comprado más. No, oh, vaya, ¿cuántos moscos ya vieron? Ese Robert va a terminar bien picoteado. Híjole. Pero bueno, es la búsqueda, así es la búsqueda. Y muchos de estos. Muchos gusanitos de estos. No se puede detectar ahí. Lo que estamos haciendo, amigos, es buscar puntos. Puntos donde posiblemente haya nuevas piezas, porque ahí donde fuimos a buscar ya casi no salen. Sería cosa de explorar más alrededor, pero hoy estamos buscando los puntos. Allá vamos con los guías, con Foster, Robert, Leandro, el guía. José aquí viene atrás. Qué bonito paisaje. Qué bonito se ve. Sí, no, mira. De repente hay trampas. Unas trampas del camino. Tener cuidado. Este video no tendrá muchos hallazgos, pero sí mucho recorrido. Ojalá que sí muchos hallazgos ahorita que lleguemos al punto y todo cambie. ¿Qué? Sí, se me cayó. ¿Qué? Pin pointer. Ahora lo que estamos haciendo, el amigo José y yo, es que estamos buscando mi pin pointer. Se me cayó y no me acuerdo dónde. Más bien no supe. Estaba mi cangurera y se salió. Ya nos regresamos tantito. Más o menos por aquí fue la decisión. Qué arribita. Ándale, por ahí veníamos. Este era el camino de la decisión y tomamos que para abajo. Es difícil encontrarlo, pero vamos a ver si regresando al camino lo logramos. Si no, pues ya nos vamos y alguien se ganará un pinpointer. Quien venga aquí tendrá la oportunidad de ganar uno. Un poco usado, pero ya funcionaba todavía bien. Por acá decidimos, aquí arribita. Serían dos caminos a elegir. Hasta aquí todavía estaba.
El pinpointer. Ahí donde están las huellas, nos bajamos. Una plantita de tomate. ¿Pasó si lo encontraron? No. ¿No? Esta vez no. Recorrimos todo el camino, pero no. Tomatito. Bueno, una buena salsita. Bueno, vamos a ver sin pinpointer porque lo perdí. Vamos a ver qué es esto. Tan bonito que era darle una pasadita encima a ver si estaba profunda o no. Ahora, ni modo. Vamos a escarbar el hoyo y usar el detector de metales para identificarla a la antigua. Antes de que usara mi pinpointer, así era. Bueno, ya salió aquí lo que quiera que sea. Hagamos puño. No, aquí no está. Puño. ¿Cómo está? Aquí está. Es una tapa. Una tapa. No, si sí era muy alto el tono, demasiado alto. Más allá de la plata. Está bien, bien duro el piso. Vamos a poner el platillo así. Ah, era un casquillote de la época revolucionaria. No es de 30-30. Bueno, casquillote. Vamos a ver. ¿Qué encontró aquí, amigo? En su terreno. Ah, el día. Tómala. A ver que la limpie. ¿Yo la limpio? Sí, yo estoy limpiándola. ¿Sí? No inventes, está bien bonita, ¿no? Sí. Ay, no inventes, no, qué cosa, Sí. Mira. Sí, es no. Real. Un real grandote, mira. Ah, sí. No, mira, está bonita. Casi completita, mira. Bien entera. No te la voy a limpiar toda, pero sí, nada más para que se vea un poquito. No, no manches. No, pues gracias por dejarme limpiarla. Ahora termina de limpiar tú. Mira qué bonita está. Redondita. Así están saliendo aquí, ¿verdad? Ah, redonditas. Sí. Las más antiguas. Qué chulada, ¿eh? De verdad que sí. No, felicidades. Felicidades. Él se quedó aquí desde que nos fuimos a dar la vuelta y miren, su persistencia y su esfuerzo valió, sí. ¿No? Estar aquí, busque y busque, lo logró. Felicidades, ¿eh? Le puse una moneda y dos balas. A ver. Sí, a ver, ¿qué más sacaste? No, la tengo que estar en mi mochila. Felicidades, Vientos. Sí, aquí trae el uno, es de un real. Ahí te salió. Ahí mero. Muy bien, una macuquina. Una macuquina en ese lugar. Vamos a seguir. Ahí viene la lluvia. Entonces voy a rápido por mi pinpointer a ver si lo encuentro. Último intento por rescatar el pinpointer. Nuevamente para arriba. Siguiendo el mismo sendero. Y la lluvia de fondo. Oh, cansado. Subir así. Leo, ¿qué? Leandro, como el de los Pumas. Aquí Leandro, ahora es el nuevo guía que me va a llevar al segundo intento. Ahí va la macuquina, caray, bien bonita de un real. Te regreso a ver si podemos encontrar alguna antes de que llueva, pero con pinpointer, ojalá. Por esta zona, está muy fangosa. Bueno, aquí fue donde volé el dron, vamos a ver allá adelante. Voy para allá, la lluvia, mira. Mira para allá. Vamos. Que no venga para acá otra vez, no me quiero dar una mojada. No, por aquí puede estar, pero ya vamos a llegar al camino. Vamos a llegar al camino este, ¿no? ¿Dónde? Ahí llegamos. Y aquí fue que decidimos. Fue que decidimos bajar para allá. Pues ya, no se quiso ir con nosotros. Ya regresamos otra vez hasta el punto y no apareció. Después de 3 años, 4 años con él, modo a cambiarlo. Tendré un nuevo compañero de aventuras, pinpointer. Porque se quiso ir, no quiso aparecer.
Pero bueno, así ya uno siente que quemó todas las posibilidades. Hizo el último esfuerzo. Con toda la lluvia. Vámonos, vámonos. De regreso para ver si con otra perspectiva. Ya, ándale, de regreso. Ay, los rayos. Eso sí me dan miedo. Sí, igual a mí, fuera a llover y todo, pero... Sí. Eso, está. No, esos son los peligrosos. Sí, sí. Por eso dicen que nunca hay que agarrarle sentimiento a las cosas materiales. No, pero ya le hacía falta un cambio, sinceramente. Sí, ya ni hacía ruido, ya nada más vibraba. Viéndolo por el lado, bueno. Ahora sí, Ya no la perdonó. Ya no. Bueno, vamos a ver por última vez la moneda, la única que salió, porque la nube ya está aquí. Llegamos acá. A ver, bueno, por lo menos alguien nos mostró lo que veníamos a buscar. Una matutina. No. De las más antiguas, redonditas. No trae fecha, no. Casi da. De Macuquina. Igual sí, ya me voy a mandar a hacer una para traerla aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente, felicidades. Viene la nube, caray. Oro blanco, mejor. Vamos a ver si se pasa o si nos vamos ya. Por lo menos hay pieza prehispánica, pero caray. La plata aún no. Bueno, una navaja prehispánica. Bueno, quiere decir que aquí hubo asentamiento prehispánico. También aquí. Uf, vaya mosquitos, vaya. Todavía tenemos un rato de luz. Miren. Bueno, nos llegó la lluvia, pero ya se fue. Vaya día, vaya mosquitos, increíble. Vamos a ver esta señal que es. Hoy no he tenido mucha suerte ni muchas señales. Vamos a ver. Es no muy alta, pero se extraña. Es que las mosquitas aquí son muy delgadas, tal vez. Las señales no tan altas nos den una posibilidad. Recuerden que no tengo mi pinpointer porque lo perdí el día de hoy. Entonces tengo que ser más preciso con el equipo. Vamos a ver. Es un fierro. Modo. Sí, no sonaba muy bueno. Es como de aluminio. Pero sonaba alto. Es aluminio. Vamos a ver este tono, a ver qué es. Sí, no puede ser. Bueno, había que intentarlo. Este cúmulo de piedras podría haber pertenecido a alguna de las casitas que existían aquí. Puede ser, miren. Hay un cúmulo de piedras por aquí. Sería bueno dar una pasada a esta zona. Bueno, amigos, con este tremendo atardecer vamos a despedir el video de hoy. La verdad es que hoy fue una búsqueda algo difícil. Son unas piezas muy bonitas las que están saliendo aquí, las macuquinas redondas, pero realmente es difícil encontrarlas y por la cantidad de moscos que hay aquí también se dificulta mucho la búsqueda. Pero bueno, amigos, estamos ya en la despedida aquí con José y el Foster y Robert. Acá los compañeros Leandro y Brandon me ayudaron a buscar mi pinpointer, aunque no salió tampoco. Entonces, pero bueno, esa es la aventura, amigos. Espero que les haya gustado este episodio. Un episodio corto, porque no va a ser muy largo, seguramente. Entonces, bueno, pues la pasamos muy bien aquí. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche, amigos. Ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like y compartan para que les siga grabando más videos como este. Otros donde sí salgan, sí. Sí. No siempre salen, es la verdad. Aunque uno quiera, le eche todo su ki, todo. Su, miren, no, como Dragon, como Dragon Ball, le echamos todo el ki Dragon Ball y no se dio. Pero bueno, así pasa. Bueno, dale, amigos, ahora sí. Nos vemos. Órale, a ver, vamos a ver aquí la copa. ¿Te metes a las cuevas? Sí, sí, está loco. ¿No las crees? Me meto a las más peligrosas de la Ciudad de México por aquí. Órale, muy bien, son sus colecciones, su colección de macuquinas que ha encontrado en ese lugar. No, mira qué bonitas. Mira, vaya. No, vamos a ponerlas aquí para que las vea. Muy bien, muy bonita. Todas las hicieron redonditas, las intentaron hacer redonditas, tipo moneda. Decía este José que estas fueron después de los Carlos y Juana, por eso las hacían redondas. Sí, tenían la herencia, ¿no? De macuquinas. Después les empezó a importar menos la forma. Ajá. Les importaba más el peso. Y aquí respetaban la forma, les daban, respetaban que se viera más la figura, el grabado. No, muy bien, felicidades, ¿eh? No, tienes más que... Sí, sí, sí sirve el ki que le echas aquí con... el Kaioken. Bien, muy bonita la colección aquí.
El amigo José. ¿Una piedra? No, es metal. ¡Órale! Vaya, ¿eh? ¿Y si es metal? Es como plomo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonito. Es un águila en un plomo. Parte de su tesoro. Monedas ochenteras. ¿Sí? Encontradas también. Sí. Muy bien. Muy buenas. Es que sí pierden su valor. ¿Cómo hicieron esta pieza, eh? Increíble. Muy bien. Esta no supe de qué. ¿Era una balita de cañón, no? Sí, un cañoncito pequeño. Es un... balas de mosquete. Mosquete calibre muy grande solamente. Mucha guerra, mucha balas, batalla. Muchas. Mucho armamento. Aquí bastante batalla, ¿eh? Y hay historias de batalla, seguro. Lo más rescatable en cuanto a piezas. Una pistolita. Era para los niños. Era tal vez de juguete. ¿Eh? El tamaño que tiene. Sí, sí es jade. Y puede ser prehispánico. Así podría dar la vuelta al dragón. Sí, sí es prehispánico. El corazón ya no sale nada. Ya te lo sacaste todo, mira, hasta la última balita ya está aquí. Ya no suena ni mi teléfono. Órale. Esta sí es buena. Órale. No, este es prehispánico. No inventes, está buenísimo, Ese sí es prehispánico. Los indígenas. Es en esa parte. Ese Roberto me da una foto con los seguidores, para una foto video. Más para atrás. Ahí está. ¿Ya estás grabando? Ya, está. Ahí está, amigo. Con mis seguidores que no creen que me meto a las cuevas. Sí me meto de verdad, Sí, sí, hasta lo más que puedo. Para que los veamos, hasta luego, La canción de los volúmenes. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Vámonos. También yo estoy. Unas golondrinas porque ya nos vamos de aquí. La triste despedida de cada búsqueda. Sí. ¿Sí, verdad? Oh, no.